otra parte, el gobierno de Corea del Norte le importa un bledo las sanciones de Naciones Unidas, porque son sanciones no vinculantes, ¿no? Sí, pero está, Corea está jugando un juego peligroso. Primero, ya China, Rusia, no solamente los Estados Unidos y los Japón, están preocupados por esta movida de este hombre. A los chinos, eso es lo más interesante, los chinos no quieren que esa área se estabilice. ¿Por qué? Porque la economía china todavía está pujante, pero tiene sus fragilidades. Y un descenso al caos en esa región es peligroso. Segundo, el problema grande que tiene esta movida es que hay elecciones en Japón y elecciones en Corea. Hay candidatos moderados y candidatos de ultraderecha conservador. Se tiene miedo ya que gane el de la derecha en el Japón, que la constitución, que es pacifista desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, cambie. Y entonces Japón adopte una postura militar defensiva mucho más agresiva. Que entonces un Japón militarizado, aliado con Corea del Sur, hace el prospecto de guerra con un agresivo dictador en Corea del Norte mucho más cercano. ¿Cómo lo ve, Meli? China nunca ha confiado en Corea, ni en Corea del Norte ni en Corea del Sur. Históricamente se han odiado. En el 1993, cuando yo estaba en el Comando del Pacífico, eran unos tratados tripartitas. Y China estaba demandando que se incluyeran en esa discusión con otros países. Y es lo que tenemos hoy en día, los Six Party Talks, las discusiones de seis partidos, seis países. Y ahí es que entró China. China en las cartas de diplomáticas, para entrar en esas discusiones, siempre dijo: la razón por la que nosotros queremos participar en esta discusión es para ayudar a nuestros hermanos de Norcorea, pero también para mantenerlos en jaque, porque históricamente nunca se aceptan. China siempre ha tomado cualquier posición nuclear de Corea del Norte no como una posibilidad de un desbalance político en la región, sino un ataque directo a China. Siempre lo han visto de esa manera. El hecho de que este proyectil se haya disparado en la parte oeste de la península es preocupante para China. Hace unos años atrás el despliegue de los experimentos fue en la parte este, y entonces fue que Japón brincó. Tenemos un minuto. ¿Es más peligrosa la situación en Corea del Norte que la de Irán? La misma pregunta para los dos. Los dos yo diría que están en el mismo nivel, pero es preocupante, repito, que el hecho que haya un candidato de derecha en Corea del Sur, un candidato de derecha en Japón, crea entonces este hombre que está haciendo, Kim Jong-un, está radicalizando la cuenca de Asia. Y eso no es bueno para esa área. Y los chinos son los primeros que no quieren que eso pase allí. Lo que yo puedo decir de Corea que me preocupa es que ya ellos están más avanzados en sus armas nucleares que Irán, ya por varios años. Nadie desarrolla un arma nuclear sin tener la intención de ponerlo en un arma que la despliegue. Este cohete en particular es un ICBM, es un misil intercontinental que puede llegar a Alaska y a California. Están armando el rompecabezas. Qué cosa tan horrible. Nos despedimos de este segmento con una frase de mi padre: nunca el hombre ha descubierto o ha desarrollado